Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a No Audio más aquí en Cinemorfo, a un nuevo directo más. Y bueno, esta vez vamos aquí a hablar un poco en un debate un poco improvisado, pero bueno, este, vamos a hablar un poco de la última película de Scream, esta quinta entrega de la saga, que creo que a muchos nos ha sorprendido bastante para bien, pero bueno, vamos aquí a hablar un poco de, de esta cinta. Y como siempre, pues aquí me acompaña eh, gente eh, de muy bien. Así que vamos a presentarlo. Aquí está, el, como siempre, Sergio. Ya, pues, ¿qué puede decir Sergio? Siempre, siempre está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? La verdad es que, bueno, un saludo a, a la gente que vea este directo, ¿no? Y, y estoy muy contento porque, como tú has dicho, un debate improvisado de esta película que ha generado opiniones divididas y yo estoy un poco en ese punto medio. Y bueno, ahora lo comentaremos, uh -huh. ¿no? Ahora ya hablaremos de la película. Encantado por estar aquí. Y bueno pues ya sabes siempre presento a quien se pasa por primera vez por el canal y pues esta vez es un invitado muy especial que tenía muchas ganas de tenerlo por aquí en el canal y pues una persona que yo bueno admiro mucho ¿no? su, su contenido, su como crítico y como persona y no es otro que sexy crítico. Pues muy buenas, Juan, muy buenas, Sergio, y un saludo a toda la gente que nos esté viendo, nos vean diferido y que el honor es mío. Me lo dijiste y nada, y yo he dicho, pues para adelante. De sí, hasta no, me pude, no te pude decírtelo antes, pero vamos, por temas de trabajo y demás, pero aquí estamos y con ganas de hablar de cine, que es lo que nos gusta a todos. Y es que si, con vosotros, pues de maravilla. Un auténtico honor y un placer estar aquí. Así es, bueno, decir que creo que tú no subiste crítica en temporada de premios, ¿no? Pero tuviste en la plano, crítica en plano en normal plano, con, sí, con, con el Sergio. último crítico y con Sergio y Celia, ¿no? Ahí fue muy, muy divertida y bueno, pues ya hace más o menos tu opinión, igual de, de Sergio que subió su crítica, pero bueno, si que Sergio, comienza tu, tu opinión así, sin spoilers un poco, para que la gente la sepa. Vale, pues no voy a no voy a quitaros mucho tiempo, chicos. Yo tengo que poneros en contexto y deciros que mis dos favoritas, ¿vale? Las dos de primeras de West Craven son mis favoritas, ¿no? Digamos que son las películas que más no sé disfruto, que más me, me logran no transmitir el esa ¿cómo decir, esa esencia que quiere transmitirte Wes Craven originalmente con la saga. Y cuando yo fui a ver esta película, pues es cierto que el tráiler veía cosas que me molaban, pero lo veía muy plano, ¿no? O sea aquí, con ese miedo de que te puedes encontrar por un remake o una recuela, como bien se menciona en la, ¿no? en la película. Y aunque en estructura, lo comenté en mi vídeo, aunque en estructura y en cuanto a sorpresa, digamos, y el guión, me pareció absolutamente igual a la primera, que repito, quizás ese es el juego, ¿no? Ahora debatiremos, es el juego que quiere que la peli que tú entres en ese juego. Yo me encontré con una película, te lo dije, Juan, eh, lo viste en el vídeo, ¿no? Una película plana, ¿no? Una película que no, para mí, ¿eh? no arriesga respecto a su, a su primera o a su antecesora, pero que trata conceptos que a mí me gustaron, no, o sea, trata conceptos que yo no había visto antes la saga de scream y de hecho los actores, lo dije en mi vídeo, me gustaron mucho, o sea, yo yo pensaba que iba a ser más mediocre, pero escenas de acción, terror, ghostface y los protagonistas me molaron y me, o sea, su química, sus actuaciones y yo creo que es una muy buena película, o sea, buena película de entretenimiento me refiero, ya, o sea, okay. yo me creía, no, eso para terminar, yo me creía que iba a ser como más televisiva y creo que la peli sí se llega a defender, no arriesga pero sí se defiende y bueno pues como dije en mi vídeo, un 5 le daría, ¿no? 5,5, quizás. Vale. Bueno, Manu, también se si hace tu opinión, pero si quieres decirnos así, eh, sin spoilers. A ver, no le voy a quitar ni un pero a Sergio, porque al final esto de las valoraciones siempre es subjetivo. Pero yo, por ejemplo, me esperaba que me iba a decepcionar más eh, lo que al final me encontré, lo digo de verdad. Estamos hablando de una película que es 10 años, 11 después de la última, una saga que estaba prácticamente muerta, a diferentes niveles. Es verdad que el lenguaje meta que utilizaba las películas de eh, Wes Craven tenía un contexto temporal, tal y como yo lo veo, que era homenajear las películas de los 70 y 80 del Slasher. Y claro, parecía que ya no podía tener mucha continuidad porque el mercado cinematográfico propio había cambiado. La sorpresa que me ha llevado es que el, el tiempo creo que le ha sentado bien, porque ahora tenemos otro modelo de, de consumo audiovisual, plataformas digitales, no voy a comentar lo de los fantóxicos, que a mí particularmente, la broma, me hizo gracia, sobre todo en relación con lo de Star Wars y Ryan Johnson, que directamente lo mencionan y es como una patada a, a la, al estómago de mucha gente. Y la verdad es que haber adaptado todo ese lenguaje meta a día de hoy me parece que es un acierto tal y como lo hacen estos dos directores, que han hecho bien en que Kevin Williamson, que es el guionista, evidentemente, pues Kevin ya no está, por razones obvias, de que nos dejó y lo homenajean en la película de él. Creo que lo han hecho muy bien y, aparte, creo que han hecho una labor de no reinventar la rueda. Eso es evidente. O sea, han dicho, no, vamos a ser continuistas con lo que es la esencia de la saga. Creo que la han adaptado bien a los tiempos de ahora, honestamente, sin querer. A ver, es que no salí del cine. Quiero que la gente piensa, no salí del cine diciendo, me ha cambiado la vida, ahora me voy a poner una máscara de ghostface y voy a dedicarme a puñalar a la peña. No, 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 tranquilidad, tranquilidad, no estamos en esos puntos. Pero creo que tenemos dos directores que. Rueda muy bien. A mí la dirección hay una escena en concreto que lo dije que es diurna. Sin hacer spoilers. Uno de los crímenes de Ghostface, que es a plena luz del día, que me parece de lo mejorcito de asesinatos de la saga. Es más burra de lo que yo me esperaba en cuanto a violencia. No era tan violenta las, las anteriores películas. Creo que se lo ha sentado muy bien. Y que sea tan autoparódica y autorreferencial, creo que está muy bien equilibrado. Y aparte tiene una cosa que lo dije. Generalmente en estas películas, no digo un screaming, casi todas, los repartos jóvenes suelen caerte como una patada en el riñón. Todos. O sea, que estás deseando que los despedacen. Y han hecho un reparto que digo, están bien, comedidos todos, pero todos están bien. En su punto, la gente joven le han dado les ha permitido dar un paso adelante y los viejos, por así decirlo, Ned Campbell debido a Courtney Cox, dan un paso atrás en favor de este nuevo reparto. A mí me ha convencido muy mucho la película dentro de lo que es y creo no me esperaba ni de lejos que iba a salir, una, un, iba a salir tan satisfecho de la película. Sí. Bueno, el guionista de, de Zodiac tengo entendido es este James Vanderbilt, ¿no? El que trabaja aquí. Sí. Eh, la verdad, bueno, como lo comentaban en, en plano, ¿no? Aunque después, bueno, se metió en The Amazing Spider-Man, que bueno, pues ya eso. Muchos este, cada... colores, eh. Yo ahora lo voy a decir. Bueno, Sergio, tenía cosas muy bien. Amplio, tenía, co no. tenía cosas que estaban muy bien, otras que no estaban tan bien, por así decirlo. Estaba medio cocer. Pero sí, ese eso guionista de... de Zodiac. Ese guionista sí, de Zodiac sí. es una cosa curiosa. Yo sobre todo tengo problemas con la segunda, pero bueno, eso ya es para otro debate. <risa> <risa> eh... Sí, bueno, yo también estoy en la línea de, de Manu A mí la película me gustó mucho Bastante más de lo que me esperaba Yo pues iba con expectativas un poco bajas, ¿no? O sea, yo nunca voy al cine esperando ni una mierda Ni algo, un peliculón Pero yo dije, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Y realmente, como dices, me encontré con en una película muy muy sorprendente En cuanto a el, la dirección Creo que estos dos eh, directores lo hacen muy bien, ¿no? Eh, yo no he visto Boda Sangrienta eh, está Red Hornad, creo que se llama el título original, no la he visto, pero he oído cosas muy buenas de esa película y sé que va un poco en la línea, ¿no? Una película gamberra, con, pues muy sangrienta, ¿no? Y muy de este estilo. Y creo que le ha sentado muy bien todo esto de ser una película muy gore, y creo que las muertes son <laughs> muy buenas, eh, a, a un nivel que tú dices, te quedas como de qué estoy viendo, ¿no? Eh, momentos... Sin hacer spoiler, atravesar aquí el cuello con el cuchillo, dice, que dices, esto, esto está a otro, a otro nivel en cuanto a Gore. Y como dicen los actores, tanto los originales, creo que están muy bien, eh, sobre todo, bueno, Courtney Cox, que es una diosa, y bueno, pues <laughs> está muy bien. Y bueno, también eh, destacar a Nick Campbell, claro, y a David Arquette, que como decían ustedes en plano en su crítica, creo que esta película le ha ayudado mucho al personaje, ¿no? Porque era como siempre este personaje, un poco nada más el enamorado, ¿no? De la de la chica, y aquí pues es un tipo muy muy badass también, ¿no? aunque bueno, ya hablaremos un poco de algo que no me ha gustado tanto con esta persona, pero. Bueno, en general creo que está muy bien, y sí, los, los actores secundarios, los jóvenes, creo que todos están muy bien. Menos uno que otro, que sí no me ha terminado de convencer, pero en general creo que todos están muy bien. Y bueno, pues ya así si que podemos eh, hablar un poco así ya, con más libertad, con, con spoilers. Así que si quieres, Sergio, comenzar un poco con spoilers. Vale, pues bueno, sí, sí, alguna secuencia, ¿no? O sea, ya meternos en alguna secuencia en concreto, ¿no? Algún momento y tal. Si es que, no sé, hablar un poco del comienzo de la película, que la verdad, eh, pues, lo que ya lo veíamos en los series un poco, pero bueno, está, está bastante bien. Bueno, pues yo voy a ser sincero con vosotros. Yo en el, en el comienzo, en el momento que se menciona It Follows, creo que era hereditario o algo de eso, Sergio está dentro de la película. <laughs> o sea, cuando esa, no es es esa... Babadita, tana... ¿no? Baba Duke, sí, también, ¿no? Ahí, ahí. Que, que es su favorita y tal, ¿no? Y bueno, con esa voz, aquí en castellano. Eh, Tara, ¿te gustan las películas de miedo y tal? ¿Y cómo se desenvuelve la escena? Yo creo que está claro que es muy homenaje a la primera, ¿no? Con la de, ¿cómo era? Drew Barrymore, ¿no? Drew Barrymore, en la primera película. Y, y ahí me gustó mucho porque la actriz esta, lo comenté en mi vídeo, me sorprendió, ¿no? Parecía quizás una actriz más, más normalita o que, no sé, o quizás no tan conocida. Pero creo que el papel lo cumple. Y no sé, las caras que pone, cómo corre. Eh, no, ahí, me, ahí me transmitió el momento, lo que te tiene que transmitir. De hecho, también, si os fijáis, está todo lo comenté en mi vídeo muy modernizado. Eso también me gusta. El hecho de que haya smartphones, el hecho de que ella busque en internet la respuesta ¿no? de las preguntas que le está haciendo, todo eso. Yo creo que es muy inteligente. Y la gente ya estaba atenta a la película. Así que el, el comienzo, Juan, yo creo que es de lo mejor. ¿eh? O sea, yo creo que sí. Es de las mejores secuencias. Sí, hay, hay una parte que, bueno, creo que lo comentaron en la crítica de plano, ¿no? Esto de que, bueno, ustedes le dicen algo así de... Eh, gafapastas, creo que es, pero eh, el tema de cómo le dicen, no, que no esas películas son eh, para de alto eh, terror, ¿no? De alto terror que lo mencionan, ¿no? En plan de es esas el... películas para gafapastas, creo que lo dicen aquí. <laughs> no, no, no. no recuerdo cómo era aquí en, en Latinoamérica, pero sí algo por ahí. No, y, no para es mí bien. esas cosas, esas bromas a mí no me no me ofenden. Porque, por ejemplo, a mí Idiots me gusta muchísimo, quiero decir Babadook me encanta, o sea, cada Quiero decir, te puede gustar de todo. Lo que pasa es que dentro del juego que te está planteando esta película, esas bromas se las puedo permitir. Y aparte es que yo creo que la, la película traza una doble crítica muy interesante. Porque, claro, también se mete con los hardcore fans, los fans tóxicos, los que. Por ejemplo, los Star Wars, fundamentalmente, porque aquí los mencionan in situ, ¿sabes? O sea, y luego que resulten es un poco muy, como muy cogido con piensas pero como con todas estas películas que los dos asesinos sean dos hardcore fans de la saga de apuñalada claro. que sabes que no quieren que le es como decir no, no modifiques lo que está bien o sea no quiero que plantes otros temas y si no te mato y vamos a hacer algo para que hagan un, una recuela lo de, concepto de recuela por cierto la palabra es asquerosa no me gusta nada recuela <laughs> eso de reboot y remake sabes y secuela okay, esta película Manu, yo creo que es cuando nos parece que en esta película han oficializado el concepto sí totalmente porque lo, yo te juro que no no había oído ese concepto o, o, o si lo había oído había pasado un poco de ya reboot secuela remake pero ya lo de recuela y aquí lo explican sí, claro aquí te lo explican y, y te lo explican de maravilla y aparte con un personaje que está muy guay que son los que es la la sobrina del que era el que sabía todas las películas de terror de las, dos de las dos primeras y aparte me encanta el atrio que tienen, le han hecho a él con su, con su cuadro no. dos Oscars, a mí esos detalles como que me gustan mucho sí, sí, sí. pero realmente, hombre, si se ha oficializado por parte de Scream este término me parece bien en cierta manera porque vivimos en la etapa, que eso es una verdad de, vivimos ahora de las super nostalgias, nostalgia máxima en cierta manera y son las cosas que están funcionando a día de hoy los algoritmos nos invitan a revisitar Stranger Things no deja de ser coger todas las cosas que nos gustaban a gente de mi quinta en los 80 meterlos uh -huh. en la coctelera y que te salgan bien y luego reboot secuelas es una realidad entonces que la propia saga de scream que ya era muy meta en ese sentido haya lo hayan oficializado de esa manera me parece me parece guay me parece guay, ¿sabes? Y, y lo que pasa que me gusta iFollows, Follows, me gusta Babadook, me gusta, claro, me gusta, claro. me gusta Miss pero también me gusta una película como esta, como Scream, ¿sabes? O sea, y aparte creo que al final hace bien en plan de. No voy a decir que esta película está diciendo a los jóvenes chicos, no seáis tan radicales, ¿de acuerdo? Simplemente <laughs> juega, juega con eso, y casos conocemos de sobra, que hay gente que sí que me creo de verdad que a lo mejor algún día secuestran, yo que sé, a Walter Hamada. De acuerdo, y le, le obligan a punta de pistola o de cuchillo que reactive Justice League 2, por así por así decirlo. Creo que no estamos tan lejos de eso, entonces me parece que está muy bien tirado por ahí. Claro, claro. Sí, eh, yo también algo que comenté con esta película, que creo que, por ejemplo, la comparación le va muy bien ¿no? con Matrix Resurrection, ¿no? que Matrix, bueno, también ya has hablado mucho de ella, igual Sergio, hemos hablado mucho de ella. Que Uf. trataba de hacer algo que aquí Scream. Creo que todo lo que Scream en esta parte hace muy bien, todo es lo que Matrix lo hace muy mal, ¿no? aunque la parte meta era lo que más me, me parecía interesante, al igual que lo comentabas tú, pero. Creo que Scream aquí le, le ha enseñado a, las, wow, a Lana Wachowski cómo hacer esto, ¿no? Cómo... <laughs> yo le dejo a Sergio. Antes, que... antes de decir algo, le dejo a Sergio que dé su opinión. No, bueno, de... Sergio, no. Un comentario no... simple: que a eso, a eso de lo que estáis hablando, ¿no? De, de utilizar el metacine o ¿no? este, este sí. tipo de, de concepto, es que Matrix, y de hecho a Juan se lo comenté muchas veces, para mí Matrix es una peli fallida. Resurrections, obviamente estoy hablando. Es fallida, pero Scream no, por eso yo la probé. Porque en Scream funciona todo lo que me están contando. En Matrix es que me parece un caos. Entonces... Matrix es que yo creo que había un problema. Ya que hemos sacado... Porque... Lo raro es que... Lo... Siempre el... que se... se ha abierto el melón. Vale, vale, vale. O sea, yo Matrix no me la cargué porque la primera uh -huh. mitad de la película como que medio funciona el contexto lo que pasa es que aquí hay algo que estos dos directores, los sea, de Noches de Boda Rudy Not, sí que han entendido que aparte de, de, de denunciar entre comillas una situación en Hollywood que es palpable, de que viven de la nostalgia y tal, no han olvidado que una regla fundamental, que también hay que entretener al espectador <laughs> que, que aparte, de, o sea, que está muy bien que yo llegue y me cague en mi propia saga, ¿no? He dicho, mira, hice una cosa muy chula y, y mira, mira cómo me limpio el culo con el póster de Matrix, mira, pa, pa. Pero luego, a la hora, pero pues, me, como crítica, me parece bien. Lo que pasa es que luego, cuando tienes que dar un paso adelante, lo que es, por ejemplo, la acción, veo una pereza en esa película tremenda como desgana. Como desgana y es como, mira, somos tan... Pro somos tan progreses, eh, somos tan locos que hemos dicho, "Ahora, no os merecéis que no os merecéis más que esta Matrix." Yo creo que ahí como espectador me siento un poco insultado. O sea, me siento un poco insultado, decir, ¿vale? Y tampoco requiere muchos efectos especiales. Tú vas a ver Redada Sangrienta 1 y 2, no tiene CGI y las coreografías creo que están bastante más trabajadas cualquiera que lo que hemos visto en Matrix Resurrections. Entonces, si me hubieras hecho algo te hubieras currado un poco lo que es la acción te compro mejor lo que me has vendido en la primera mitad de la película. Pero es que encima hay desgana en plan de va a tomar por saco esto es lo que os merecéis y ya está. Entonces eso es despreciar dicho de, una, de otra manera a la industria, pero también al espectador. Y aquí esta película tiene un respeto muy grande a los fans de la saga Scream, tal y como yo lo he percibido. Por lo tanto. No, por eso no intentan reinventar la rueda. Porque han dicho, si intentamos reinventar la rueda con las reglas de esta propia saga, no van a salir los de Os habéis cargado a Scream. Como por ejemplo, cuando hacen la, los dos youtubers que me pasan a la escena que es destruyente. <laughs> los dos youtubers que están hablando de puñalada 8, que sale uno con, es Ghostface, pero con lanzallamas. ¿Sabes? <laughs> y, me, y los fans, oh, esto no puede ser. Esto no es puñalada, tal. Pues hombre, me parece bien. O sea, con lo que tenían. Yo creo que han hecho la, una secuela mucho mejor de lo que estaba destinada a ser. Y al que le gusta Scream, yo creo que esta película le va a gustar, por ejemplo, más que la 3, que para mí particularmente me parece que es la más floja de la, de la franquicia. Y yo con eso vamos, totalmente contento, contentísimo. Bueno, yo para mí esta Scream ya se coloca ahí en segundo, solo detrás de la, de la primera para mí, y, increíble, pero... creo Hay que mucho sí. fan de la segunda, ¿eh? Hay mucho fan de la segunda. Estaría ahí un poco por la segunda, pero sí, encima de la 3 y la 4. Bueno, la tres es la peor, definitivamente, pero eh, sí, este. Bueno, no sé, la creo que el, claramente la escena que comentabas, que es esta escena de día, pues ya sabemos, la escena de. Para mí, la mejor escena a nivel de tensión que maneja, ¿no? El nivel, el nivel de tensión, el, la llamada, ¿no? A la, a la policía esta, ¿no? A la sheriff. Eh, sobre el hijo, ¿no? que bueno hay una mención, por ejemplo a Psicosis, ¿no? Eh, que está muy bien, cuando el chico este se está bañando, que es un actor muy conocido, ¿no? Eh, creo que bueno conocido para actualmente y esa escena para mí me pareció de, de las mejores a nivel de, a la mejor a nivel de tensión y muy, muy bien realizada creo. Sí. Y la hacen de día Sí, claro. Tiene para mí el mérito que ese día no es una, es una escena diurna y las escenas diurnas me acuerdo que no había visto, hacerlo bien es muy complicado, lo hizo bien Chichi Bañez Serrador, director español con quien puede matar a un niño y aquí me parece que maneja muy bien en dos tiempos la tensión. A mí particularmente es la escena que parece mejor dirigida y aparte que me doy cuenta que siguen siendo especialmente gores, porque encima se recrean con una tensión de la leche en cómo matan a este chico, ¿sabes? De cómo le, le entra el cuchillo por un lado y le, por, de la garganta y le sale por el otro. Yo dije, joder, y se han quedado a gusto. ¿sabes? O sea, y, antes, ahí... y antes de eso, todo, todo este juego, ¿no? De abro el refri, a ver si sale, si no sale, como cinco veces y todo. Entonces, y eso hasta eso es una de las cosas que, que me gustó este. de esta película, como, o sea, al menos en mi sala, es que me estaba riendo muchísimo, como... La gente se acojonaba, la gente más asustona, ¿no? La gente sí. que tiene más miedo. Se acojonaba con lo que dice Juan con cada apertura del frigorífico. <laughs> o sea, lo hacía cinco veces, pues la gente cinco veces ahí, ¿no? Se echaba para atrás sí. Como... Eso me encantó, sí. Pero eso y es maravilloso, lo que... porque eso es como jugar con las expectativas del espectador, porque estamos acostumbrados. Tú ves la monja, una película como La Monja, que ves a la legua ya, que cuando el personaje va andando, yo sé, mira, soy yo, ¿no? Soy yo, uy, voy a ver un pasillo oscuro, y cuando sabéis que me giro una vez, no pasa nada. Pero si me giro la segunda, va a aparecer ya la monja en plan de con el skate jump. Y aquí juegan con eso desde la comedia. Lo que pasa es que cuando llega la violencia. También es verdad que yo creo que los miedos que tenemos ahora, los que somos ya un poco más mayores, ya, como vamos, ya aprendidos, ¿no? Entonces, ya que una película te dé miedo, 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 es más complicado, en cierta manera. Entonces, lo que han, de, han decidido es hacerlo entre la comedia, que ya tenía la saga Scream, e incrementarle la violencia. Para que sea más impactante, por así decirlo. Yo creo que funciona. Sí. Yo la no, no sí, sí, sí. que lo que dice Manu no de, de las películas de, pues de de ahora de tener miedo y eso estoy muy de acuerdo en eso muchas veces lo hablo con mis amigos yo por ejemplo aunque pueda pecar no como dicen algunos de gafapasta, pasta que antes hemos dicho <laughs> las películas que a mí me han acojonado que yo he terminado últimamente claro digo y yo he dicho joder esto o sea mal rollo no lo siguiente no de estas que te perturban de verdad pues suelen ser esas, it follows eh, michomar oh. la de Ariaste Robert Eggers no son esas películas que la acaba y dice, joder. <laughs> o sea, como tiene, necesitas un tiempo para pensarla. Pero pero es lo que dice, porque estamos ya muy acostumbrados al jumpscare. Si es que hace nada tuvimos también Halloween Kills, que a mí me encantó. ¿Cuál lo sabe? Nos encantó a los dos. Pero es muy de jumpscare, ¿no? Y de este rollo. Yo ya te digo que para mí esta se come a Halloween Kills con, con patatas. Esta. Yo creo yo creo que es mejor que Halloween Kills. Y mira que... Pero, pero Halloween Kills es como un placer culpable para mí. Es ver a Michael Myers destrozando un pueblo, ¿no? Sería un poco la... <laughs> no dejando títere con cabeza. Y lo para que había una escena en Halloween Kills que lo comentamos en plan de broma, que se jodía para nosotros un poco la película. la escena en la que cogen a un discapacitado mental que mide 1,40, no más, encorvadito. Es Michael, es Michael. Y tú, y tú, y tú, dices, y tú dices, vamos a ver. Me creo que un tío en este universo le pegues cuatro tiros y se levante. Eso me lo creo. Pero que todo el pueblo decida que este tío que mide medio metro, sabes, que no tiene pinta de haber matado ni a un ratón, sabes, que sea Michael Myers, cuando todo el mundo sabe cómo es Michael Myers. Es un tío que mide como cuatro metros. <laughs> no, entonces, no. entonces, yo por ahí pues, dije: por aquí, por, aquí, no, por aquí no funciona. Y esta película creo que funciona mejor. Sabiendo lo que va. Es decir, teniendo muy claro cuál es la finalidad que tiene. Sabiendo que va a terminar, como las recuelas estas, en el mismo sitio, la misma casa y que tiene la misma estructura narrativa que la primera película. ¿Sabes? Pero aún así, yo estaba como: esto es una fiesta y aquí hemos venido a jugar. Y yo estaba encantado de la vida pero creo que eso la película es muy autoconsciente, ¿no? y eso es lo que creo que a muchos nos, nos ha gustado que la película sabe a lo, a lo que juega, incluso pues, en la propia película se menciona ¿no? al final la propia este Nick Campbell lo, lo menciona, menciona de ya no eres nada original, no sé qué le dice a, a Gosby, ¿no? que no eres no puedes ser un poco más original de, de que precisamente la misma casa, la misma eh, la misma estructura, ¿no? todo esto, pues eh, recrearlo, pero creo que está muy bien y no sé qué. Eh, acabo sí, acabo sí. de recordar otra cosa que sería una recuela, realmente, que sería la nueva de Space Jam con LeBron James. Bueno, ¿sabes? Sí. Yo, yo no la vi, se lo dije a Juan, porque como no escuché nada o algo más de un 2 sobre 10, <laughs> o no escuché nada sobre no, no, más bien, de un 3 sobre 10, pues no la vi. Pero ahora la han puesto en HBO Max hoy, justamente, y quizás le eche un bichazo. pero pues, repito, no escuchado pues, nada. Bueno, pues. Cuando la ves, <laughs> le vas a poner una estrella más a, a Scream. <laughs> Scream 5. Bueno, oído, no, Space Jam 2, lo comentaba Sergio en el directo que hicimos de todas las películas del año pasado. Eh, me, me costó mucho esa película. Eh, era un comercial no de HBO Max, pero después de eso, todo lo del partido. Y bueno, ya, es una, una mierda para mí, Space Jam 2. ¿no? Es, es una mierda para mí también. Bueno, sí, sí. No pasa nada, se dice y se dijo. Pero el, por eso digo que se puede hacer y se puede hacer bien. Y creo que esto lo han hecho bien, honestamente. Dices sí, esto, que no, perdona. Volviendo al actor simplemente de, de la escena de antes de, de esta diurna, ¿no? El actor ese, joder, siempre se me olvida el nombre, ¿no? De estos actores que no te El de por, por 13, razones. Claro, por 13 por... razones. Pero que también lo quería mencionar en, en de que estuvo en No Respires, que a mí me gustó mucho. Correcto, la, primera, la primera. Y también una la una paliza. El sí, Stephen sí. Lang, este ciego, le da una paliza también importante. Que no respires. Uh -huh, sí, sí. Está encasillado bueno, en la muerte. Está encasillado en la muerte. Bueno, otra. adolescente es algo así. Otra actriz que podríamos mencionar que está encasillada, que lo comentaban muy bien, el tema de recrear la, la escena. Bueno, Sergio, no sé si lo notaste, que la película One Time in Hollywood de Tarantino. La muerte final, o en la parte final de la película, cuando queman a la chica esta, el, el DiCaprio, ¿no? Con lanzallamas, pues es recrear la misma escena aquí en Scream, y de hecho es la, la misma actriz. Claro, claro, ya decía y yo. Bueno, el mismo grito, grito todo, bueno, ¿no? Ya, Ahí, grito, eso, ya me estaba rayando sí. un poco, pero me sonaba la cara, claro, y ahora has dicho Once Upon a Time in Hollywood y directo. Es una de las hippies, es una de las es una de, la de la familia Manson, que yo, de hecho, sí. cuando vi la película dije, esta chica me suena de algo. Y claro, fue Celia la que me lo comentó, que cuando hacen la escena que se levanta, que es, el, bueno, la regla de, hasta que no les pegas un tiro a la cabeza, no los des por muerto, ¿no? Se levanta todo loca con el cuchillo y dije, joder, esto es lo mismo que como lo planteó hasta con un zoom tarantino. Pero ya cuando me voló la cabeza fue cuando me lo dijo Celia, me dijo, es que es la misma actriz y dije, la madre de Dios. O sea, quiero decir... Ese tipo de guiños a mí me molan. A mí me molan, ¿sabes? O sea, y que la actriz no, sí, está sí. de loca, yo, lo, lo clava. La de loca psicópata lo clava. Yo lo que quería decir que yo esta película la pruebo sobre todo, incluso con el paso del tiempo quizá le ponga más nota, porque lo que creo que el sexy crítico lo ha dicho antes, es que la película respeta al espectador y homenajea a los fans, ¿no? O sea, yo mm. creo que tú como fans, cuando tú estás acostumbrado. Mira, yo veo Scream 2, que antes he dicho que soy muy fan de la secuela, y yo veo Scream 2 y hay constantes referencias a Terminator, ¿no? O sea, hablan los protagonistas de películas, se cachondean a veces del propio villano que les, que les va a coger. Y es que eso te encanta, eso a ti como friki, como fan te encanta. Y esta película lo hace bien. Y yo creo que ya por eso es disfrutable. O sea, mínimo ya por eso es sí. para verla en cine, ¿no? Yo lo dije en el vídeo. Yo, para estas alturas, cuando muestro la cartelera, una película para ir a apagar el cerebro y pasártelo bien. Y mira claro. que... Es que es complicado, porque yo también iba con, ese, con esa codificación, nunca mejor he hecho, a ver Matis Resurrection. Lamento mencionarla, pero... pero... <laughs> Pero no me lo pasé tan bien como con esta. Simplemente para, o sea, sin, y dejando atrás cualquier tipo de, cualquier otro tipo de razonamiento. Aunque también te digo una cosa, a Matis Resurrection era una película que había que pedirle más que a esta. Siendo sinceros. Sí, y sí, y, sí. y dices que estos directores te hayan dicho Lana wachowski se hacen así las cosas, querida amiga. ¿Sabes? Pues eso es una pena. Sí, sí, totalmente. Bueno, tenía aquí el Blu-ray para ahora que hablamos de Once Upon sí, a Time. Yo tengo el 4K y se ve, se ve esa peli maravillosa. A mí me encanta, ¿eh? Sí, es que mucha gente. No, a, mí, o sea, a mí también, sí. No sé si es de, la, de mis favoritas de Tarantino, pero. Me, me gusta mucho. A mí me ha ido ganando cada vez que la he ido revisionando. Y le he ido viendo más, más cosas que digo, qué buena película y cómo dirige este señor y cómo escribe. Yo es que Soy tengo yo. ahí una aliciente, Juan lo saben, esa película, como una pequeña joyita que a Sergio le llama constantemente, que es Margot Robbie. Y ya, pues, te y Margot Robbie está. Ya, ya se de, y se te nubla todo, ¿no? ya, ya te, <risa> <risa> se te nubla. No, puedo, no puedo, no puedo. Yo, bueno, <laughs> me, me encanta, me encanta ella. No sé, Juan, que quería Yo quería comentarte la escena del hospital. No sé si, o sea, ¿tenías pensado hablar de algo antes o pasar a esa escena? No, porque... no sí, sí. Bueno, hay dos escenas, ¿no? del hospital que, otra de las cosas también que la película, bueno, como siempre eh, parece que los, los hospitales nunca hay gente, ¿no? Siempre sí. <laughs> siempre sí. no, no hay gente nunca y, y bueno, pues aquí está solo el asesino y la y la víctima, ¿no? Así que bueno sí, sí Hay un es... guardia, creo, o una médica, una enfermera, un guardia. muerta sí, sí. pero muerta, muerto Sí, 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 sí que... A mí me dolió mucho la escena por la chica del dolor en la mano como va con la escayola de que tenía le habían había sobrevivido a la puñalada y tenía como esto todavía como los puntos cada vez que giraba a mí esa parte era como ah, oh, Dios. Era doloroso. Pero, era doloroso. Y bueno, y eso nos lleva claro evidentemente al al gran impacto, al gran spoiler que es que el personaje de David Arquette pues se lo fulminan y se lo fulmina aparte con saña, que yo dije joder, o sea, sí, por, le hace... por delante y por detrás, no hay... por delante y por detrás, era como decir, vale, vale, esta vez no sobrevive, ¿no? Era la coñita de este de decir, man, yo he recibido nueve puñaladas y aún sigo aquí. Bueno, pues esta vez no, esta vez no, pero no sé, también es que la saga que pedía, yo creo que en cierta manera, acabar con la vida de uno de los tres protagonistas, porque ya era como muy redundante, reincidente, que siempre sobrevivieran y hasta con la misma estructura. Entonces, en cierta manera, lo agradecí. Sí, creo que, creo que la muerte era necesaria, ¿no? Eh, la historia también lo, lo requería, ¿no? Para que los personajes eh, muy allegados a, a él, ¿no? Pues eh, de alguna forma tuvieran este esta motivación, ¿no? Para ayudar a las, a las chicas estas. Y aunque a mí, no sé qué piensen, como que <laughs> me pareció un poco tonto la decisión, ¿no? Era como que, bueno, yo me quedo y. Voy a. Suena el teléfono, se voltea y, y ya lo, lo toma, ¿no? O sea, entiendo, me gusta, pero bueno, ahí un poco. Un poco la, la tontería, ¿no? Que bueno, pues. Entra dentro de lo que es Scream, ¿no? Un poco. Se lo perdono. En cierta, bueno, pero por la misma regla de tres, que ya sé que todos los psicópatas de este pueblo ya han aprendido que todos iban en chaleco antibalas, por lo visto, porque. <laughs> es, ¿No? Bueno, sería, sí, sí. porque. Yo, te voy a decir una cosa. No me han disparado, afortunadamente. Pero yo te puedo asegurar que, aunque con un chaleco antibales, a bocajarro te pegan tres tiros, a lo mejor te salvas. Pero no te levantas como si no pasara nada. O sea, te, ¿sabes? Como me acaban de destrozar la vida. A ver, son conveniencias el guión muy del cine de terror. O sea, lo sí. normal es que David que con el cargador ya lleno estuviera... A, antes de llegar al lado, ya estuviera disparando <laughs> si quieres rematarlo. ¿Sabes? Pero claro... Si aplicamos esas normas siempre de lógica, la mitad sí. de las películas no avanzarían. <laughs> si lo piensas bien, siempre hay como bueno, conveniencias necesarias. ¿no? Es. Lo que sí hace el personaje de Melissa Barrera, ¿no? está eh, al sí. final, no recuerdo el nombre, de la, el personaje, bueno, era Carpenter, pero la apellido no recuerdo el nombre. Eh, pero bueno, el personaje este, es el de la hermana. Creo, ¿no? Ah, Samantha, sí, sí. Que, que, bueno, no sé si Manu lo había en castellano, pero aquí le pusieron ese Samanza, ¿no? Como se escribe en inglés, saman. Pues, no sé si es un fallo de traducción, porque realmente aquí no se dice así, pero queda muy raro, como muy literal de la palabra, ¿no? Muy textualmente. Muy rarito. No sé si, la, que yo, no sé si habrán querido latinizar, el, como es una chica medio latina, ah, a lo quizás. mejor. Lo han tirado por ahí. Pues sí, sonaba raro. Y lo de Carpenter no es casualidad. Claro. Sí, lo, lo comenté en la en crítica que lo de Carpenter y lo del chico este que se llama Wes, ¿no? También. Eh, sí, está ahí, pues, bonito también, re, y, homenaje, ¿no? Y, y no sé qué... No recuerdo qué otra cosa iba a comentar. Y... Algo de... Puede ser de Samantha, creo que ibas a comentar. Ah, lo bueno, de apuñaladas, que, sí. ah. que no lo duda, ¿no? Que no lo duda. Lo de disparar, no. apuñalar y... Sí, sí, Se ceba, se ceba, se ceba. Se ceba. Yo, yo, chicos, en las escenas del... Que en mi vídeo, Juan, dije que o sea, estaba repasando el vídeo, casi suelto, no suelto el spoiler, no, pero digo, cómo sea, cómo termina cierto personaje, cómo lo despiden? tal y tal. Yo, esa cena en mi opinión, claro, a mí no me gustó, o sea, la del hospital. Yo estoy de acuerdo con vosotros, no es necesario, ¿no? O sea, yo ya iba al cine pensando, digo, Nate Campbell o alguno de los tres, digo, pueden caer perfectamente, pero creo que es tan exagerada la ejecución, o sea, lo que ha dicho Juan, sobre todo cuando sonó el móvil. Es que, sí. o sea, joder, David que le puede tener cariño incluso al personaje. Pero es que no... O sea, su despedida, su muerte, no me la tomo en serio. Porque, primero, eh, lo que habéis dicho vosotros, le ponen esos planos de las balas, los casquillos creo que eran, ¿no? Es ahí, sí. rodando las piernas. Como si fuera un poco, me recordaba John Wick, ¿no? Hice la coña con un uh -huh. colega en el cine. Digo, mira, con esa música y tal. Y cuando llega, digo, mira, lo, se la ha cargado y tal. Lo que ha has dicho tú, Manu, de tres tiros, cuatro tiros. Que, joder, te lo ponen en primer plano. Tal, y de repente... Suena el móvil. Es que parece cachondeo, en serio. parece Y es como. Espera, que a lo mejor es mi madre que tengo que hacer la compra. Esto puede esperar. <laughs> Exactamente. Es que suena el móvil y encima aprovecha el otro que se levanta. Oye, es que no se levanta lento, ¿eh? El otro espera que suene el móvil. Ghostface suena. O sea, espera que suene el móvil, perdón. Para aprovechar. Es que no me, no me gustó Y aparte, otro. es ella. No es el tío, no es el claro. zamarro. Es ella. Porque el otro ha hecho el paripé de que le han agredido y se ha ido, y se ha ido con su novia. O sea que esa chica, me está diciendo que esa chica que pesará 54 kilos, que acaba de recibir cuatro disparos, que se ha dado de hostias con todo el mobiliario del hospital. ¿saben? Porque eso sí, que, eso sí, Ghostface sigue teniendo una cualidad de todas las películas. Es un saco de recibir hostias, allá donde, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? Es que es muy forzado, pero da igual, al final es como... Venga, sí, yo lo hubiera puesto de otra jugar. manera, ¿eh? es la ejecución, ¿no? Básicamente. O sea, mm. quizás, no sé, imagínate a, a Dewey salvando, ¿qué te digo yo? A, a Sidney, ¿no? Están en la casa en el final y la está salvando, la está cualquier cosa, yo que sé, inventate. y que, oye, pues se lleva una puñalada o se cae de tal sitio y mira, pues cae pero bueno es lo que tú dices no tampoco eh, no me gusta la peli por ese lo segundo, suyo ¿no? yo lo hubiera resuelto de la típica forma que también es un tópico con patas en este tipo de sagas que lo, yo lo hubiera hecho así que cuando se hubiera girado ella ya no estuviera ahí sí y entonces ya te crea ya te crea porque eso también es muy de muy Halloween no que es lo típico de, de dónde Ma Michael está en el suelo te giras Michael ya no está ahí eso entonces ya como que hubieras dicho ahora le puede aparecer en cualquier lado y clavársela no nunca mejor dicho también. y ahí lo del teléfono sí que hubiera funcionado Por, al no tener la teniendo todo el tiempo del mundo para quitarlas los casquillos poner las balas y, y pues, es como, tío, o sea, mereces morir por por, por, por idiota, vamos a hablar con... <laughs> Hablando en plata. Pero da igual, es pegata minuta para mí, ¿sabes? Sobre todo aparte, porque luego lo arreglan con una carnicería que yo dije, joder, se han cebado, ¿eh? es que le han hecho una doble puñalada con un actor que en teoría y un personaje era de los queridos. Y yo, pues, digamos que se lo perdono. Uno, uno de los mejores momentos que tiene él, ahora que estamos hablando de su personaje, es cuando dice lo de las reglas de Ghostface, ¿no? Cuando van a visitarlo y él sí. está, pues, viviendo ahí, viviendo de tal manera, que vemos, le preguntan, le da consejo al fin y al cabo. O sea, yo me sentí un poco, yo que ahora, pues igual lo saben, ¿no? yo tengo 19 para 20 años, me sentí un poco como esos protagonistas al fin y al cabo pidiéndole consejo espero a... que no acabes com... que no acabes como ellos también te lo digo no, es no, no, que no. la vida es hermosa la vida es hermosa Sergio hay que vivirla o sea no tengas <laughs> si te... haz como hacen los, los chicos inteligentes si hay un asesino y esta es una fiesta quédate con la gente no te vayas al dormitorio <laughs> con la chica guapa sabes <laughs> que esa escena por cierto es cojonuda es cojonuda lo de vamos arriba y él no <laughs> es que eso, eso son cosas como tú dices que no la planteamos, ¿no? O lo típico que estás viendo una peli con tu madre o con un familiar y ella sí. está como, como de cotilla, ¿no? Está como diciendo, eh, no vayas, no vayas por ahí. Se cree que el personaje le escucha al protagonista. Pues eso, eso me gustó mucho, ¿sí? O sea, no quiero parar, bueno, que diga, eso vaya a ser que sea la asesina, que no confío en ti. Podemos esperar a que se resuelva todo y luego ya hacemos el amor. Que eso, que eso, que eso, eso es maravilloso. <laughs> ya está. No, no, bueno, es yo normal. tengo algún amigo, yo tengo algún amigo que le hubiera dado igual, lo hubiera subido y. Siempre hay gente así, sí, sí, es que la sí, comedia no. funciona muy bien. O sea, sí, Juan sí. sabe perfectamente y yo conozco ya a Juan y yo sé que la comedia cuando no, o sea, él le da no, no, Pero, sí. funciona y funciona muy bien. Está, está muy bien, sí, sí. Eh, bueno, que ahora que comentas el personaje de David Arquette, eh, cuando van a pedir la ayuda, ahí mismo te dice él, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el asesino? Ahí nos lo lanzan a la cara, ¿no? Que sí. bueno, al final, pues todo el tiempo resultó que era el, el actor este de The Voice, ¿no? Que lo hace muy bien, eh, uh -huh. este actor. Y... Dije en el vídeo mi personaje favorito, ese de la peli, No ¿eh? sé sea, como ah, personal digo, bien. fue el que más me. O sea, dije, aquí veo Scream, lo dije en mi crítica, dije, en este personaje veo Scream. Porque es que me recordó muchísimo a, lo de las a los asesinos de las primeras. Encima, el actor me cae muy bien. O sea, me gusta su voz. Y aparte, se nota que ese cinismo, ese. Me río de todo. Lo vi le viene heredado de trabajar en The Voice. Y le sienta muy bien. Entonces, sí. para el tipo de película que es Jack Quaid, está muy bien. Los bien. diálogos finales, ¿no? O sea, eso de. O sea, tú lo has comentado antes lo del fandom, pero que él, o sea, le graba, no sé si era un, como un primer plano, pero a él parece ya que se deshayendo la olla, ¿no? Y dice, los fans de puñaladas queremos hemos hecho. Y ahora, cuando lo explica todo, digo, vamos a demostrar pero, que los fans están que, tal, tal. Es que es tan maravilloso lo del personaje, de. Esta... Soy loco hasta las últimas consecuencias, que cuando está recibiendo la del pulpo 1014 puñaladas de su, de su novia, dice, espera, espera! Y la otra, que está poseída en frenesí de violencia incitada por su padre desde la muerte que eso también es una, una puta locura eh, cuando le dice lo de espera y qué va a pasar con mi final estaba diciendo <risa> <risa> lo estaba diciendo esto es maravilloso la o sea, otra aquí está aquí está tu final no aquí está tu final efectivamente <laughs> <Eso> es, es... <laughs> es el hijo de Dennis Quaid no el... es el hijo de Dennis Quaid Mac Ryan es el hijo de sí. Dennis Quaid y McRyan Ryan Está muy bien. Eh, bueno, también quería mencionar un poco la, la relación entre esta eh, Connie Cox ¿no? y David Arquette. Que se lo menciona sí. también, ¿no? que parece casi que ellos están hablando de, de su vida en el mundo real, no su relación, todo esto. Que bueno, eh, Sergio lo, lo dijo muy bien: ¿no? el, todo el, el camino que ellos dos tuvieron. ¿no? Que creo que en la primera se conocieron, en la segunda quedaron. Eh, Empezaron a quedar, en la tercera se casaron y en la cuarta bueno, ya estaban divorciados. Y, <laughs> o sea, y, y que después de todo este tiempo sigan teniendo esta buena química pues es lo que comentamos, parece que cuando tiene este momento de reencuentro hay palabras y frases y conversaciones, digo, hostia, esto de bueno, no, nunca te dije realmente que no me acostumbré a Nueva Yo digo, esto parece que están hablando de su vida de estos dos, ¿sabes? y eso me pareció muy curioso se nota aparte que tienen química natural de dos personas con las que, coño, que han estado casadas los actores, y está muy bien, y que se siguen llevando bien, obviamente, si no no, no estarían aquí, bueno. es una serie claro en el cambio lo mismo ¿no? Lo hay con tanto con Connie Cox como con David Arquette, se ve que eh, están, muy cómodos. están pasando bien, están muy cómodos y, y que les ha gustado ¿no? porque el guión pues los convenció y si no, yo creo que si no hubieran eh, querido pues ellos no, no hubieran trabajado en este ofertas y habrán tenido porque Scream realmente después de la cuarta hubo, hubo un intento de hacer una quinta entrega, no cuajó? No. Luego murió Wes Craven. Luego vino la serie de MTV, si la memoria no me falla, que al final no funcionó y la suspendieron. ¿Qué ofertas tuvieron? Lo que pasa que sí. no les apetecía, no estaba Wes Craven. Y aquí vieron dos, dos directores que estaban motivados. Porque aquí a estos dos directores los veo bastante motivados. Y les convencieron. Más allá de que, evidentemente, es una oferta económica. Que tú dices, ostras, siempre viene bien revivir bueno, este está. tipo de cosas, ¿sabes? Y que aparte lo que sí que me fijo, y lo comentamos el otro día. Que a mí lo que me da miedo, ya que les ha quedado una cosa que está bien, que no tengan prisa en hacer rápidamente una secuela. Porque me parece que poco más, po poco más pueden contar, ¿sabes? O sea, los 10 años estos le han sentado bien para hablar pues eso, de la bromas de Star Wars, fans, los fans tóxicos, Hereditary, pero es que eso, dentro de un año o dos años, va a seguir estando igual. No va a cambiar tanto la industria, ¿me entiendes? O sea, bueno, a lo mejor me sorprenden y yo qué sé, hacen un especial reality Netflix y nos reímos todos, pero, pero no creo, ¿eh? O sea, que se lo tomen con calma. Se lo tomen años que con calma. O se han dado tiempo para respirar, ¿no? Quizá sí. hacen dentro de dos, tres, una secuela y puede que nos traiga, o no, pero pueden que no traigan lo mismo que hecha. Exacto. Y yo, claro, ya dos veces el mismo plato, por pues aunque me lo haya disfrutado mucho, yo ya diría, ya no, ya no es lo mismo, pero me pasa con todo. Entonces, sí. que no tengan prisa. Eso yo luego voy a decir, que no tengan prisa. Sí, yo, yo también. Creo o que, que fichen creo a eso. los directores para hacer Star Wars. <laughs> para, pues, a ver sí. qué pasa. A ver qué pasa. Para cagarse en, en la saga, ¿no? Ya que. <laughs> <laughs> que se rieron de ella de Ryan Johnson ahí el, el momento no con navajas y secretos muy buena película y... ah, también. <laughs> sí, sí. sí bueno o sea, navajas y secretos a mí me parece que está muy bien pero bueno. puñaladas por la espalda ¿no? o sea, Yo, el, el otro día la la pillé o sea me llegó hace nada en Blu-ray y la compré aquí hace unos días sí, muy buena muy buena me, me encantó también, es que todo lo que está en A de Armas, yo... está todo bien. También, no, también. no soy objetivo, ¿veis? ¿sí? Sí, yo no, no puedo ser objetivo. Como lo de Marcos no, Rob. Rob. O sea, ahí la has clavado, sí. Totalmente. Yo, no te, ningún problema. La película es, la, aunque la peli estuviera mal, está en A de Armas, ya está. Y además, yo sí. creo que en esa película, o sea no, yo no soy experto, no yo siempre hablo aquí bajo mi opinión, siempre compartirla con vosotros, pero yo creo que interpretativamente es la mejor de la peli. ¿eh? O yo creo que es la sí. que se come a todo, como que, a, digamos que. Todo gira alrededor, todo pues, gira alrededor de, de ella. Claro, todo gira alrededor de... Y ya está muy bien. O sea, ya ha mejorado muchísimo. Me encanta... ¿Cómo hemos llegado a Ana de Armas? Me encanta. Este es el multiverso de Ana de Armas. O sea, llegamos... sí, sí. <laughs> Que hagan una película de Scream con no no, no. no no, con cinco actrices, no, cinco personajes femeninos y todas interpretadas por Ana de Armas. Ana de Armas. Ver... Eso sí que, eso sí que es meta, eso sí que es meta y loco. Posible. Sí, sí. Bueno, este personaje que a mí me, me encantó ¿no? La chica esta sí. eh, El hermano, bueno un poco... pero, pero la relación está guay entre ellos Sí, o sea. sí la relación también. Pero ella, Ahí la... ella colecciona Blu-rays A mí me ganó <risa> 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 ya... A ese... ver, es la friki Es la friki nos gana a todos Y ella, aparte que está muy bien ella Pues con el sentido del humor Y es la más heredera del, del, del personaje que es uno de los más queridos sino el más querido de la saga Scream, que es el que murió en la segunda, que era el que sabía todas las reglas de los Slashers y creo que es una buena heredera, me lo creo, me la creo en su personaje y tiene un momentazo que es lo del juego espejo de que ella está viendo puñalada misma escena de qué lo que les, le va a pasar a ella. Y luego dice, recuerda la regla, recuerda la alegra, la regla. Se gira y dice, el comentario más de esta natural, cuando dice, hostias, que lo tradujeron aquí, aquí en España, a mí me pareció brutal. O sea, es un personaje que le coges cariño, está muy bien. Y permitirme que comente que también es afroamericana, o sea, que ahora que está de moda el tema de, me refiero a ponerlo forzado, ¿no? Lo que tú dices, Manu, que aquí te, te da igual. Y aquí, me da igual. Porque te da igual. ¿Y lesbiana? Es Viena, es... Es ah, negra no. y lesbiana. Es negra y lesbiana. Y, ¿Y más uno maletado? dirá. Pero es que el problema creo que siempre con que este tipo de temas, el tema no es mmm, la inclusión. El problema es que sea una inclusión forzada. Claro, claro. Entonces, si tú me escribes un personaje bien escrito, me da igual que sea de negro, de color, chino, mandarín, eh, bisexual, travesti, al final lo que tiene que estar es bien escritos y este personaje está muy bien escrito. ¿Sabes? Sí, sí. y aparte que no cargan las tintas en plan de, bueno, ahora me, pues, si te vas me liaré con esta no te están diciendo todo el rato, soy lesbiana, soy lesbiana soy lesbiana, que tú dirías que ya lo sé, pesada, me da igual ¿sabes? no es el caso o sea, no lo subrayan y lo normalizan que es algo que también creo que tiene que ver un poco con esta generación de actores jóvenes, con series como Sex Education, que tratan con mucha normalidad, pues eso que haya un chico que sea homosexual que haya lesbianas, que haya gente que sea trans de comunidad LGTBI, creo que está, creo que está bien que lo normalicen, pero sin subrayarlo. Yo creo que por ahí está bien conseguido. O sea, no, no, no me no dije, lo que han hecho, Dios mío, para nada. sí, yo creo que eh, no sé qué, qué, piensen, pero criticar esta película por temas ya lo que siempre no sale de lo de la agenda y todo esto, para mí es que <laughs> suena un poco tontería de si se critica por ahí, ¿no? Yo he visto no le... por ahí alguno, pero bueno. Yo no he querido mirarlo precisamente. Yo no he querido mirarlo, pero precisamente, yo no quería, no quería investigar mucho, pero no, esa película. Tú no la puedes acusar de la, de la famosa agenda. Esa famosa bueno. agenda que me gustaría que algún día la sacaran con cuáles son los mandamientos de esa agenda para, para, para saber cuál es, que, cuándo hay agenda y cuándo no. Pero no, esta película a mí me da igual. Es una película de Scream, señores. Es una película de Scream. Y no traiciona la esencia de la misma. Pero es acorde con los tiempos de ahora. Yo creo que por ahí funciona, repito. Claro. Hay un momento que me gusta mucho con esta con este personaje que es cuando baja al sótano, ¿no? Por, por cerveza con. Ah, sí. Y que llega la, la otra, la novia, ¿no? Del hermano y que le asusta, ¿no? Y, y creo que era la ¿no? O era la, la que termina siendo la asesina. Claro. La asesina, es con la que es la asesina. Sí, está muy bien porque aparte vuelve a hacer lo que ha dicho Sergio. Juega como lo de las neveras con lo que piensa el espectador. En plan de. Te dicen, ¿y si eres tú? ¿Y si, ¿Y si soy yo? Y hay un momento que yo dije, a ver quién tiene huevos, a de subir la primera. Y está también pensado en la primera, que le dicen, separa la chica y dice, no, no, tú primero. Y la otra le dice, y la otra es como, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y, es, y a mí me parece que eso está muy bien tirado. Muy, muy, sí, muy bien tirado. Está muy bien, sí, sí. Yo me quedo con de personaje de la película con ella, con esta chica, que bueno, sí. no, 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 no recuerdo el nombre, ¿no? Como no recuerdo de su hermano, ni de los villanos, ni tal. Bueno, y el Jack White, que sí recuerdo, es Richie. Para mí son Trinche. los dos. Es lo que te digo, es lo personal, pero para mí es que ellos dos son Scream. ¿Sabes lo que te digo? En esta película. Ellos son scream. Me encanta. Claro, más quiero, más, que... Y por encima de Neff Campbell, que al final claro, ya claro. es como. Es que encima es eso. Y Ned Campbell tiene una frase muy buena también, de este tipo de chiste que comentamos antes, bien metido, que era, creo que era con Dewey que dice Oye, yo soy Sidney Prescott, ¿cómo no me a tener una pistola? ¿No? O algo de eso. Exacto. Lo sí, pasa que también la, ahí no, la película te da una no. pista. Cuando, en el destino de lo que le puede pasar al personaje de vida, que le dice: Yo no vuelvo ahí ni loca. Y tú dices: la El único motivo por el que vuelva es porque va a morir este. Si no, ah. no vuelve. <laughs> Entonces ya te están diciendo que ese eh, caput. Que si no, ya no vuelve ni de coña. Y evidentemente muere. Y ahí te tenemos a Sidney. En plan, Final Girl ya resabiada. En plan de: Bueno, aquí es chicos, lo que hay que hacer es ir, localizar, saber quién es Sidney y matarlo. <risa> 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 ¿Sabes? Era... Que es un choque de trenes bastante interesante. Y luego, pues eso. Luego la parque es muy charante como lo que fue la primera. Ya en la contienda final es como festival de... Da igual que te apuñalen, que tengas un, tengas un disparo en el costado. Tú te levantas como... Bah, porque todos sabemos que tenemos éter. Te disparan aquí y es éter. No pasa nada, ¿sabes? No. No, le, le dispara primero en la entrada ¿no? de, de la casa sí. cuando están afuera y luego adentro no sé cuántos están. Le dispara de pues él. Es, es ahí, pero ya a y dices, venga, da igual. O sea, da igual que te apuñalen en la espalda. El cuerpo humano puedes hacer luego una maratón, ¿sabes? Y, y te pegas una ducha, pomadita, con tu pareja y luego. No, no, ¿Sabes? Pero. Pero además, Pero la película momento... te, ¿no? sí, que digo sí, que sí. te quiere engañar, engañar mejor dicho, que te quiere llevar a su territorio con lo que comentáis de que es un festival. Porque ya no tan solo en la acción en la, o en la sangre, sino también en los papeles de, lo, de los personajes. O sea, tú es, hasta el último segundo, a, si eres muy listo ¿no? o estás todo el rato pensando, pues sí. Pero hasta el último segundo es, no, yo soy el asesino. O, oye, te dije que no ibas a confiar en mí, ¿no? O tal y hasta, cuando digo el último segundo, es hasta el último segundo porque hay como, que te digo yo, tres, cuatro cambios de bando, ¿no? o como quieras llamarlo sí. y bueno, cuando ya se desvela quiénes son ellos dos pues... Bueno, cuando se desvela la asesina, ¿no? que mete ahí el tiro a la, a la, a la novia de, del chico este y que le vuela la cabeza y todos corren, ¿no? que es lo que todo el mundo haría pues bien, ¿no? también ahí está muy bien. No, iba, iba a comentar el momento de pasar en Torchak también, ¿no? que, que menciona la la chica esta y está y está muy bien. A veremos la verdad es que tienen la, las dos hermanas me parece que es la protagonista que son realmente las dos hermanas. La relación con la química que tienen las actrices es muy buena. Por ahí pueden tirar no, si claro. quieren, pero no así aunque tengan unos personajes bastante potentorros que no tengan prisa, lo digo de verdad, ¿sabes? Sí. Porque ahora que jueguen, porque ahora por ejemplo, lo dije cuando lo comentamos en plano normal. Si ahora jugaran la baza de que ella es una potente, la protagonista es una potencial psicópata, por el tema de que su padre era el asesino de la primera entrega, de, por cierto, con Skid Ulrich, que cuando, con el CGI lo han hecho de maravilla, porque está igual, sinceramente. Mm, que sería otro tipo de película. Ya sabiendo que ella a lo mejor tiene que luchar con sus instintos psicópatas, no sería Scream, sería otra cosa. Por lo tanto, que, que no tengan prisa, o que lo, que lo piensen bien, cómo hacer eso. Uh -huh. Sí, sí. Yo quería comentar otra, por destacar, no otra. Pasa que es que ocurre muy rápido, pero la muerte del chico, este, ese sí que es típico, pues, eh, tonto del culo, ¿no? Que va con el coche metiéndose con la gente, gritando, partiendo. Ah, el asesino random. El random, el asesinado random, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es, eh, a mí me gusta mucho la muerte en es, o sea, ese tipo de muerte en las películas porque es que son frías, literalmente, ¿no? O sea, son ese tipo de muertes que creo que era el plano… O sea, le está mirando para la derecha, ¿no? La mm -hmm. cámara le ponga un poco Bien. más el, el lado de la cabeza, claro, y de, directamente… Pa. Y no es, es directamente… Claro, es como ¡pum! y se lo saca. Se <laughs> no. Es como muy sigiloso, y no sé yo. Eso me, esa muerte me gustó, sí. Además, con la luz, ¿no? el, el juego del coche, o sea, que eh, Ghostface enciende las la luces largas del coche… Y él va y dice, ¿quién está ahí? ¿No? Para de bromear ¿no? ¿Cómo muy bien? Lo que hablamos de sí, la tensión Manu, que tú has dicho, la, la maneja muy bien no, Es que creo que dirigen muy bien Estos chicos, lo digo de verdad O sea, Yo los veo haciendo que, que los van a llamar, por ejemplo A hacer una cosa, seguirá siendo género de terror Seguramente, pero los veo que Warner o algo así Los cuenten, cuenten con ellos Para hacer algo de Stephen King Como hicieron, por ejemplo, con Musquieti y con It Creo que por ahí, pues, estos chicos Si les das cancha, porque dirigen bien Dígame, sí. no o sea. La que, la que habéis dicho vosotros? Que no he visto la de ellos. O sea, no, algo de la boda, ¿no? ¿Cómo se llama? De, noche de boda. Noche de boda. Noche de boda, a ver. Es una. es como decirlo? Es una gamberrada. Es una gamberrada ultra gore. Pero que juega muy bien con el tema de comedia y gore. Uh -huh. Y creo que aquí. Creo que fue una buena decisión contar con ellos para Scream. Porque aparte, me lo comentó Sergio, el último crítico. Se nota que estos chicos. Sí que han visto la saga, y les ha gustado mucho. Esa es la sensación que yo he tenido al ver la sí. película. Sí, que son, son fans, ¿no? Como, como nosotros, no. Lo han hecho porque les gusta la saga y por, por amor a, y respeto a tanto a la saga como al propio Wes Craven, ¿no? Que incluso al final, pues sale, ¿no? Hay para Wes o algo así, ¿no? Y hay la dedicatoria que está muy bien. Está muy bien, bien. Está sí, muy bien la sí. dedicatoria. Pues no sé si, si han, no sé si nos hemos dejado algo, si han comentar algo más que nos hemos dejado. No, no hemos hablado mucho de la policía, pero tampoco que tenga mucha importancia, ¿no? Bueno, hemos hablado de la escena de diurna, que hemos dicho antes sí, de, de sí. su hijo, pero bueno, no, no creo que sea destacable, ¿no? Su papel está bien. Es, es interesante verla, ¿no? Que es ella, la actriz. Sí. Pero, pero yo creo que hemos hablado de la mayoría de cosas, ¿no? o sea, de sí. secuencias o de... O sea, no es ciudadano Kane, ¿eh? Tranquilo. No. No. Vamos a debatir nueve horas plano por plano, segundo a segundo, segundo de Scream bueno. 2021. ¿Sabes? Pero vamos. Yo lo que siempre, lo que siempre digo a la gente, si quiere ir a pasarlo bien con Slasher, creo que va, va a encontrar dos espectros de público que lo pueden pasar bien. El, el, la gente joven, creo que eso puede pasar muy bien. Y también los que venimos ya. Bueno, de hecho yo sí, el ejemplo, yo tengo 39 años, Sergio tiene 19 y los dos la hemos disfrutado, cada uno en su medida. Yo creo que eso tiene valor y creo que estos directores lo han hecho muy bien. Y de hecho sí. la gente también de mi generación, como amigos míos, por ejemplo, les ha metido en la saga, ¿no? Que al fin y al cabo es uno de los objetivos que tiene la película, Claro. meterte en la saga. Decir, oye, esto que va, un amigo, por ejemplo, él incluso se disfrazó, ¿no? Eh, muchas veces en fiestas y eso. Me dice, ah, esta era la de la, de la máscara de, del fantasma. Este, no sé qué, ni la conocía ni nada. Sí. Ah, mira, me la voy a poner. Mira, se lo, lo, lo que es, más, os pido claro, a la gente joven. <laughs> lo que os pido a la gente joven es que no hagáis, porque cuando se estrenó la primera en el 96, que ya ha llovido empezaron a hacer los chicos jóvenes con las novietas y tal hacían la broma de vaya a hacer la llamada telefónica de, de... estar sola sabes quieres jugar a un juego no no lo hagas no lo hagas no termina bien acaba en rupturas no, no. Llamadas, de, llamadas, telefone... llamadas telefónicas a la policía destroza vidas no lo hagáis consejo ese es mi consejo, es mi consejo. imagino que la, como dicen la época sería un fenómeno no la peli como tal la peli fue un fenómeno porque fue. Había. La gente de 15 años. 16 que fue el público potencial en el 96 de esta película. El slasher lo revivió Scream. El slasher estaba como muerto. O sea. Desde el 85-87 ya se dieron cuenta que las películas secuelas de Viernes 13, Halloween ya no funcionaban. Y, y tuvo que esperar. Lo volvimos a siempre. Esperar 10 años. ¿Sabes? Para que mirar hacia atrás, pero con cabeza, de cuál es la situación del cine de terror actual. Entonces, por eso les sentó tan bien. Y fue un éxito, porque hubo una audiencia que les descubrió un tipo de cine que estaba no extinto, pero que ya no era comercialmente súper exitoso. Y tenía todos los clichés tópicos y los skate jams. Y la gente, vamos, gracias a Kim, ha sé lo que hicisteis el último verano. Se revivieron las sagas de Halloween, viernes 13, y volvieron a ponerlo en marcha. Entonces yo creo que a una nueva generación le va a pasar algo parecido. Aunque yo tampoco diría que es una película de miedo, 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 que diga un chaval, puedes decir no, no quiero mirar, no, o sea, la puede ver perfectamente, o sea, de cosas de color. Y que también a Scary Movie le ha hecho un poco flasco favor, ¿no? Sí, 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 a mí me pasa, porque es que yo veo a un tío con una careta y no estoy pensando que me va a apuñalar. Yo pienso que se va a fumar un porro y va a cambiar la careta y va a sonreír, ¿sabes? Por culpa de Scary Movie, ¿sabes? Pero ha hecho daño, esta saga ha hecho daño a Scream. Eh, no. eh, bueno, pues creo que más o menos hemos comentado todo como dice mano pues no es una película para estar aquí analizando eh, aquí como ciudadano sí o no sé tan Kubrick no algo pero bueno una película o la, que... o, la, o, la, o la liga de la justicia que dura cuatro horas si me entiende por la duración me entiendes o sea... Desde, aunque Sergio y yo pues ya también hemos hablado mucho de él y de la Liga de Justicia. Somos ¿Y, lo que os queda, y lo que os queda, queridos amigos, tranquilos, que, <laughs> que esto no ha quedado ahí, bueno, ya lo digo yo. Esperemos, sí, sí. Esperemos, esperemos. Eh, sí, sí. Pero eso, que como dicen, eh, una película creo que muy disputable. Eh, la verdad, eh, para casi siempre, no sé si están de acuerdo, en los meses de enero es como el mes así, que casi no hay flojo. estreno, un poco flojo, ¿no? Y, y que en una película de este tipo, pues la verdad, ayuda, ¿no? A decir, bueno, pues algo. Uh -huh que ver y pasarla bien y creo que... ¿Y es la película que, ojo, que en Estados Unidos le ha quitado ya el número uno a Spiderman. Por Ajá. fin, sí. o sea... Eso, eso es lo que yo te quería decir, que... Ah, no, sí, termina, termina. No, no, no es eso, o sea, o sea, o sea, que tampoco... El, que simplemente me, me sorprende lo que quería decir de antes, que una película que muchas veces la gente lo dice con un tío en 2022, ¿eh? un tío con una máscara, con un cuchillo... Lleva a la gente a la sala de esa manera, porque la peli no está yendo mal. En... Eh, no. O sea, que eso es, digamos, a valorizar, ¿no? Que han pasado sí. tantos años y este tío, pues, con una máscara y no tiene más un cuchillo, y a la gente le sigue gustando. Se ríe, pasa tensión, se lo pasa bien y disfrutan ¿no? con la peli. Por eso os digo que nos llamen a los tres, porque una película con cinco anas de armas es mejor que con una ana de armas. O sea, sí, sí, trae a la sí, gente sí, al sí, cine. Sí, sí. Cinco, cinco, ¿eh? No, ni una más ni una menos, Cinco. <laughs> cinco. Y, y eso que bueno, no sé si tú en, en la crítica de plano, Manuel, comentaste para ti la película es tres estrellas y media o si subía a las cuatro. Porque, no, pero de las, cuatro que... lo dije, ver, lo de las cuatro lo dije ya de broma, hombre, sí. bro, que eso, de eso ya lo dije de broma. La película es una película de tres estrellas, tres y media, si hablas con el corazón y porque te lo has pasado bien. No, esa película nunca le pondría cinco estrellas. Es más que. Yo, cuando me apaloro las películas, lo digo verdad, intento ponerlas todas en el, como películas, a todas. Lo digo verdad, entonces no quiero diferenciar entre géneros y demás. Pero la película no quieres, un... No quieres darle cuatro estrellas a, a Black Widow. Nunca. <risa> <risa> nunca. Yeah, yeah. nunca, 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 nunca. Ya para ahí, uf, no me doy cuenta que me ha costado muchos disgustos, Black Widow. Déjate. <laughs> bueno, con, con compañeros bueno. del gremio, deja, deja, deja. Bueno, bueno, sí. <laughs> Te entiendo, te entiendo, pero sí. Yo, bueno, en Leatherbox le di a Scream 3 y media y en mi crítica pues son siete. ¿no? Es una crítica que está muy bien y, y sí, pero no, no vamos a un peliculón ni nada. De hecho, Hombre, no, no, no vas a llamar a tus hijos West Craven, quiero decir, no, ¿sabes? o sea No, no, no. no, no, a terminar en, no, no Va a terminar en mi, top, en mi top 20 y posiblemente del año, no, no estará ahí, pero bueno. En el de Sergio no. sí. Ya te digo sí, que en el de Sergio. el Sergio, Sergio sí, sí. El, el sí. El último crítico, mi compi sí que va a acabar. Sí que va a acabar en el top 20. Es muy fan, ¿no? Y pues sí, sí. ahí seguro seguro estará. Pero sí, muy, una gran sorpresa, ¿no? una bonita sorpresa para iniciar sí. el año, la verdad. Sí, sí. Mejor que Ken Richard es. Mira, ya, esto spoiler de continuación. Mejor que el método Williams de Will no. Smith es. ¿La, la ficha No he visto la crítica a la, ¿La he visto, le he visto esta mañana. Le he visto esta ah. mañana, en pase. ¿Sabes? Y. No. Hombre, tre tres estrellas, le he puesto tres estrellas. Vale. Tres estrellas. O sea, no, no, no me la he cargado ni nada por el estilo, pero bueno. No. Es que se estrena este viernes, ¿no? Creo que se estrena este el... viernes. Pero yo tenía. Voy a ser sincero, ¿no? Ya tengo mi entrada para, para esta, como. En... El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Oh, dale, que llega lleno, aquí, a... sí. o sea, este año, que ya llegó ¿Sí? en América el año pasado. Con Bradley Cooper y Rooney Mara y Kate Blanchett. Esa seguramente la veré este fin de semana. Pero yo esta mañana me han dicho: ¿Quieres ver la de Will Smith? Y he dicho: Venga, voy a ir. ¿Sabes? Y aparte, evité, evité la tentación, porque claro, como se está en un HBO Max, estaba para descargar esa película desde hace ya 4 o 5 meses. ¿Sabes? Sí, claro. Y nada, pues ya la he visto. Y no me, no me la voy a cargar, evidentemente, pero le tengo más ganas a la de Guillermo del Toro. Ahora, después de haber visto el método Williams, <laughs> tengo ganas de la de, la de, Guillermo, la de Guillermo del no Toro. Mí, pero no me llama la peli, yo siempre soy sincero. Y, yo, y Juan sabe que yo traigo todas las críticas que puedo, puedo todos los estrenos que puedo, pero no me llama. <laughs> no me llama. Quizá yo, la de... Y cuando pueda, y eso digo, mira, pues no hay tantos estrenos como otros fines, pues voy a ir a verla. Pero actualmente, eso, el Callejón de las Armas Perdidas, y el viernes que viene, aquí en España, la abuela. De Belfast. La... Y Belfast, que me Branagh La abuela de Paco Plaza, esa película que parecía que nunca iba a llegar, que no iba a llegar. A mí me gusta mucho Paco Plaza, entonces la espero a ver qué tal Paco es? Plaza lleva muy buena racha, muy buena racha de películas. Desde Verónica, quien ayer mata, me parece que es un, es un salto también de calidad bestial como, cine, como cineasta. Lo que pasa es que mucha gente que yo conozco y valoro mucho la han visto en. La vieron en Siches, que ahí sí que se pudo sí. ver. Y salieron muy cabreados. Gente que quiero mucho y valoro mucho. Entonces. Voy con voy con, a ver, voy con mentalidad abierta. Siempre ir al cine con la mentalidad abierta. Claro, y, claro, Como y creyendo... vaya a... empezando que me voy a encontrar quien ayer romata otra vez, no Verónica, o algo así. No, no, da igual. O sea, hay que ir diciendo a ver qué me ha enseñado Paco plaza. Ay, la... Porque yo siempre digo lo mismo, la opinión del crítico que más merece la pena es la de uno mismo. O sea, sí, lo, claro. lo, lo que hacemos críticas tenemos que dedicarnos más a orientar que a decir esto es una mierda. No, no, coño, <laughs> vamos, a... <laughs> vamos a motivar las cosas, ¿sabes? pero sí te tengo ganas también a la abuela porque es Paco Plaza lo ha dicho perfectamente es porque Paco Plaza no, la, yo la de Will Smith que creo que aquí la Latinoamérica es Kim Richards y la tenemos aquí en Archiva Max en Latinoamérica ya hace unas semanas pero nos da un poco pereza verla y <laughs> lo entiendo a mí también me da pereza ir a verla esta mañana pero <laughs> Pero mira, está bien, a ver la película. La, la ver, sí, la veré, la veré por, por pero, México, pero Sí, bueno. pero ese, cómo decirlo, es como la típica película de... Lo, lo comenta mi crítica de hace nada, que es la típica película de... Muy americana, en plan de, da igual de donde vengas, con esfuerzo, tesón, sacrificio, solo vale una cosa en esta vida, que es triunfar. Pues, eh, y tú dices... Se ve, se ve un poco... Lo la he visto típica, antes, ¿no? lo, dice, lo he visto antes. La Exacto. típica película... De Will Smith para buscar el Ya por fin su Oscar, ¿no? Un poco. También. Joder. Sí, si cada dos años nos da una de estas, sí. sí, sí Pero yo creo que se lo den ya. Se lo den ya, ya está. Sí, se lo den ya. Yo, si no estuviera la de Guillermo del Toro, iría a ver Kim Richard, ¿no? Seguramente. Voy a ver el estreno, a ver qué tal estaba. Pero bueno, ya. Aquí no la de... Del, la, sobre esa pero bueno, no, no de todas bueno, no, te, no tengáis prisa, que no. No, Qué no, mal habla de mí, eh, no. que acabamos de hacer la crítica y me han invitado a no, yo no. No tengáis prisa. hombre. No, descargarla. No, no, descargarla. Es broma, es broma. Es bueno, broma, es broma. Bueno, aquí la de Del Toro se estrena en dos semanas, creo, y este fin veré Spencer, que ya se estrena también. En en tánica, a ver qué tal. Me llama mucho bueno, todo lo que se ha hablado. No sé si tú leíste Cuatro Estrellas, ¿puedo ser? ¿sí? sí, es la película de terror que no esperaba que iba a ser de terror. Pues, ¿sí? <laughs> Un biopic de Lady Di. tal y como te lo cuento. Sí, sí. le por ahí nota, nota baja, pero bueno, no, no sé. La película a mí me gustó mucho, a mí me convenció. Me convenció. ¿Y, y tú que estás más metido en esto de premios, bueno, temporada de premios, pero no, no sé por eso, pero crees que la del toro tiene posibilidades de. De entrar en algo ha... No. Claro, no, no, pues no ha entrado no se ha visto no que pues, no hay un problema que es que, que lo hemos comentado que el, las propuestas de cine comercial adulto no están trayendo gente a los cines sobre todo en Estados Unidos o sea, y la película de Guillermo del toros está en unas circunstancias en pleno la que más coincide la está en el mismo fin de semana de spider-man y Spider-Man barrió con todo, absolutamente con todo. O sea, no creo que fuera el mejor fin de semana para estrenar la película de Guillermo del Toro. Aun siendo dos películas con dos públicos diferentes, quiero decir. Creo sea, no claro, es que... Es que con Matrix pasó lo mismo. Matrix fue, creo que, bueno, en el mundo, en España y uh -huh. en todos lados, creo que fue el miércoles 22. Que fue, pues, ¿qué te digo yo? Cuatro o cinco días después de Spider-Man. Eso yo creo ya que arrasó. fue automatarse, ¿no? Automatarse y sobre todo con Mattis Resurrection. Si la has visto. <laughs> es, no es un tiro en el pie, es doble tiro en cada pie, ¿sabes? O sea... No. Ya si el si estreno era unos días de Spider-Man, ya luego que la película fuera, fuera lo que fue, pues ya le la terminó de, de sepultar ahí, ¿no? Exacto. La, la, mala, pues, la mala lengua allí, ¿no? De, de la película. Ya tengo un mal sabor de, de Matrix. Me, dest me destrozó mi, mis expectativas. Sergio sabe todo lo que yo estaba ahí. Cada, cada, cada póster, cada post ahí compartiendo, subiendo ahí a, a Instagram. La destrozado a Fricoide, que desde aquí un saludo pobrecito Fricoide, ¿eh? también te lo digo. Que, que la está defendiendo, eh. Fricoide la, la está defiende, defendiendo. Él la, él la defiende y ole, ole sus cojones, también tengo que decirlo. Yo la, yo la intenté defender, pero bueno, tampoco te digo que la película es lo que es un poco, ¿no? Es extraña, llamémoslo extraña, sería la mejor definición, es una película extraña. Lo que más lo que más me deja mal sabor es eso, la desgana que, como dices, ¿no? con que se ve que se ha hecho. La, la parte, la segunda parte, la acción, eh como todo. parece hecha no, en cuatro días eh sí, que que la sensación de que parece que todas las, escenas, las acciones se le han quitado en cinco días de rodaje de en medio esa es la sensación que yo tuve real sabes o sea, ya muy... no rips ahí <risa> no <risa> yo es que había un, había un recurso muy muy común que es que me dio Lana Chocó tenemos y que dijo tengo que entrenar muchos meses y Lana no tranquila no tienes que entrenar muchas muchas veces lo único que tienes que hacer es que cuando veas una situación de riesgo te giras y haces Ahí, ¿no? ya está. Sí, sí. Y, y, y es que no te, te la hacen ni una ni dos, te la hacen una, dos, tres, cuatro, y dices, por favor, basta ya, ¿sabes? Entonces, eso es como muy sintomático de lo que pasa en esa película. Que espera El momento voy a volar y, y no puedo. <laughs> bueno, y... ahí. El matrix nos, el, el nos lo hicieron a todos en la cabeza, yo creo, <laughs> con esa película. Sí, sí, pero bueno, ya nos hacemos <laughs> un poco de, del, del debate de, de Scream, pero bueno, eh, pues nada, gracias Sergio, como siempre, pues al final te quedaste hasta el, hasta el final, sí, el final sí. y, y pues un, un gusto como siempre ahí, amigo, pues ya sabes, pues, sí, como siempre estamos que, ahí. No pensaba que me tenía que ir, y bueno, pues por enésima, enésima mil vez, <laughs> gracias Juan no por invitarme, y que, sí. y que me ha encantado hablar de siempre te lo digo, ¿no? Entre semanas, entre clases, quizá un día que haya tenido mucho trabajo, lo que, lo que, coño sea que tengamos cada uno. Y al final, al cabo, por. Pues... Bueno, screen ¡Scream! <laughs> Eso sí que ha sido el mejor final de la historia. Vale, el cuchillo ahí. ¿eh? Este... Es He, que sido asesinado. Asesinado. He sido <laughs> asesinado. He sido asesinado por Ghostface. Asesinado. Bueno, eh, eh... Lo que estaba diciendo es eso, que, que entre, entre semanas sacar un hueco, aunque sea una horita y diez que llevamos, ¿no? Yo siempre se lo digo a Juan, para mí es oro. Es que para mí es oro, porque lo que más me gusta es esto, sentarme es aquí, hablar con gente que le gusta el cine y ya está. Y un placer, Manu, que se te ve, tío, que te encanta también. Eh, o sea, no sé a qué te dedicarás y no sé, no con, con que harás en tu tiempo libre, pero se nota que te lleva muchísimo claro, tiempo soy, ahí. Soy, y... soy, pro, soy prostituto, y la gente ya le vuela la cabeza. De mucho hecho, De, humor, ¿eh? que mucho de hecho, sí. <laughs> De hecho íbamos, yo se lo dije a Sergio ayer, eh, bueno con la diferencia horaria para mí 12 de la madrugada creo era, y se, le mandé mensaje y le digo oye quieres hacer mañana directo hablando del tema Josh Whedon, porque bueno estaba esperando tu mensaje, pero luego veo en la mañana me despierto y veo que me puse, puesto... no pues cuenta conmigo y le digo a Sergio que es mejor hablar de Scream, <laughs> lo, de Whedon, no, lo de Whedon lo dejamos ahí para... Uff, Weedon, tenéis uf, te mucho para hablar de Weedon. ¿eh? pero mucho, ¿eh? Pero, uf, pero que de las películas siempre me gusta tener, o sea, de los estrenos que vamos viendo, siempre me gusta dejar como un debate guardado, ¿no? En el canal de los que, de los que vamos viendo. Eso sí, es muy bonito. Eso es muy bonito. Y hasta chicos, gracias a los dos. Cantado, Manu, ¿eh? O sea, no lo Igualmente, Sergio. Pues gracias, Manu, eh, la verdad, un, un placer, ¿sabes? Siempre te lo digo, en tus críticas, tus pues videos, todo ahí, <laughs> lo mucho que, que te admiro, que sabes de cine, todo. Y como persona, pues que eres un tipo pues, maravilloso y, y muchas gracias por, por estar aquí. Un, un honor y no me quiero repetir ya. El honor, me, el honor mío, también mí yo tampoco me quiero repetir, pero el honor ha sido mío, Juan, Sergio, por haber estado aquí con vosotros. Me lo he pasado muy bien. Y que nada, seguro repetimos, seguro que. Porque, porque lo que ha dicho Sergio, porque películas hay, bueno, por delante, no. afortunadamente muchísimas. Y, y ocasiones no van a faltar, o sea que ha sido un auténtico no. placer, chicos. Así es, muchas gracias. Así que bueno, pues bueno, el próximo estreno para mí más esperado de Batman, creo, ¿no? Hablando cine comercial. llamarme. llamarme ¿no? Para de Batman, llamarme, que a mí me gusta. No, sí, sí. <laughs> ahí la, la vamos a defender porque esa, esa película tiene algunos ahí un poco haters, pero bueno. La... Bueno, yo espero que me guste, ¿eh? O sea, yo también te lo digo no, que espero no, no. que. Sí, espero yo que también, me guste. También. Yo tengo mejor, mucha, mucha fe. Yo, yo estoy luchando a ver si la veo dos semanas antes. Pero así. veremos, va a, estar, va a estar complicado, va a estar complicado. Si la veo ya Juan lo comento, ya, pero si después... No... <laughs> bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, ahora no no va así, gente, pasándose wow, por ahí, no sé, alguien ahí que está pasándose en ratos, pero bueno, a los que vean el directo en, deferido, en diferido, que también suele, suele haber, pues ya saben, like, compartir, suscribirse a todo eso para así ahí apoyar el canal y bueno pues nos estamos viendo en bueno hoy subimos el trailer la, el tráiler reacción ¿no? de Monday y bueno ya ya lo dije la próxima que veré creo que es Spencer y seguirá Sergio ahí Golden Reviews y, y Manu eh, temporada de premios bueno pues, ya no esta presentación como le decía el, ahí oh, fuera de bueno, pues. cámara <laughs> pero, no nada para nada pero bueno pues muchas gracias y nos vemos adiós chao hasta la próxima